Hola amigos y bienvenidos a mi casa. Hoy vamos a hablar de la adolescencia y yo recién leí que la adolescencia se parece mucho a un juego de ping-pong. Ese ir y venir porque estás alejándote de la infancia para ingresar en la pubertad. Y es un ir y venir porque es un camino nada fácil y que nadie me diga lo contrario. Bastante difícil que es la adolescencia para los jóvenes y para los padres también, sobre todo para la madre, que es la que tradicionalmente se enfrenta a ese muchacho que ahora está rebelde, que tiene mil preguntas y cuyas conductas le preocupan mucho a los padres en muchos casos. Bueno, para responder a todas nuestras interrogantes, nos acompaña una amiga de la casa, la doctora Denise Núñez, médico pediatra, especializada en cuidados intensivos en el Hospital Montefiore en Nueva York. Ella tiene su clínica, además, Divino Niño Pediatrics y Doctor Urgent Medical Care en el Bronx, y creó y dirige la Fundación Niño de la Caridad para promover el liderazgo, el buen camino entre los jóvenes de su comunidad en el Bronx. Y además de todo eso, es tremenda comunicadora, educadora, tiene su propio show y recientemente ha sido nominada para varios Emmys. Yo no sé de dónde saca el tiempo, pero lo cierto es que está aquí con nosotros y muchísimas gracias, doctora. Voy a empezar por preguntarle. Hablemos de las hormonas que se revuelven en la adolescencia. ¿Qué hace un padre para hablar con los muchachos sobre el sexo, que para tanto de nosotros es un tabú? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a su casa y en este podcast tan hermoso, y no solamente hermoso, sino tan necesitado. De verdad que sí, que los padres necesitan un lugar que puedan conectarse, y esto es muy necesitado. Gracias por crear este espacio tan hermoso. Y en nuestra comunidad latina, que lo necesita tanto. Y creo que la conversación sobre el sexo es muy apropiada, y no es solamente en la adolescencia. La conversación del sexo tenemos que comenzarla desde que los bebés están chiquititos. Yo siempre le digo a los papás, desde que comenzamos a llevar los niños al pediatra, ahí es que comenzamos a hablar del sexo, comenzar a hablar de sus partes privadas con el nombre que debe de ser. No comenzar a cambiarle el pene por la cosita, o por el muñequito, o la vulva por la cosita, por la naranjita, por la manzanita, no, sino que tenemos que comenzar a llamar cada parte privada por lo que es, y que no se debe tocar, que debe de pedir permiso para que lo toquen. Y yo lo hago cuando hacemos, inclusive cuando entrenamos a los pediatras, porque yo también entreno pediatras en mis clínicas, que debemos pedir permiso al bebé, al niño, al jovencito, hasta el adolescente, para poder tocar sus partes. Y ya ahí comienza la educación. Los papás tenemos que comenzar con la educación sexual desde ahí. Pedir permiso a sus papás, a su mamá, me pueden tocar para poder revisarme con el pediatra. Mírense que el pediatra es una persona, ¿verdad? O sea, es un doctor que está revisando para su salud. Y desde ese momento debe de comenzar la salud sexual. Se le va a hacer más fácil si comienza desde ahí, para poder entonces entrar allá ya desde los 3, 4, 5, 6, a comenzar allá a hablar de lo más avanzado. O sea, que desde pequeñito tenemos que comenzar a hablar con los niños de la educación sexual. Educación sexual y claramente, lo más claro posible. Pero doctora, en la adolescencia, claro, empieza todo ese despertar, llamémosle, ¿no? Despertar sexual, me refiero. Y ahí los jóvenes, las jóvenes comienzan pues a explorar su cuerpo y a masturbarse. A eso es lo que voy. Los padres deben preocuparse, cómo se aborde ese tema, puede convertirse a lo mejor en una obsesión. No deben de preocuparse, deben de hacerlo lo más normal, señores. El sexo es, el deseo sexual es normal. Desde que esas hormonas comienzan, desde que esa pubertad comienza, eso va a venir. Y algo en la comunidad latina que tenemos es que creen que nuestros niños van a ir vírgenes al matrimonio. Señores, eso ya no existe. Tiene eso que cambiar en nuestra mentalidad. Nuestros niños están teniendo sexo desde los 11, 12, 13 años. Eso es normal. Y tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Si no cambia nuestra mentalidad, no podemos nosotros hablar con nuestros niños.
tenemos que desde que están 10 años, 11 años, ya en la escuela le están hablando desde qué grado, desde 7, 8, ya están hablándole. Entonces, ¿por qué en la escuela le están hablando y nosotros no? ¿Qué pasa? Eso como que no coordina. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos con nuestros niños y lo primero que tenemos que hacer, como yo hice, ¿qué yo hice? ¿Verdad? You preach, uno habla y tiene que hacer. Yo cogí a mis niños y me fui de desayuno a un restaurante, desayunamos, llevé mi carpeta con todo escrito, con todos los dibujitos. Y lo primero que hice antes de enseñarles, le pregunté, ¿qué saben ustedes de cómo se hace, verdad? ¿Cómo se hace la relación sexual? Y ellos, antes de yo sacar, y me dicen, no mami, así, 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 yo me quedé como, oh, ustedes, sé que ustedes saben Ya más que yo. sabían. Ah, caramba. Entonces comienza la conversación con una pregunta abierta. ¿Qué saben ustedes? Ustedes van a ver que los niños saben más que ustedes. Y entonces, si ellos saben ya, entonces ya es una puerta abierta para ustedes y entonces tenemos que protegernos. Porque el que juega con fuego se quema y pueden salir embarazadas. Ustedes están muy jóvenes para salir embarazadas. Y así es que se comienza la conversación, una pregunta abierta. Porque la televisión, las escuelas, los amigos ya le están diciendo a todos sus niños, ya no estamos en la era de antes, mis señores. Tenemos que hablar con nuestros niños abiertamente sobre el sexo, la masturbación, el deseo, porque esas hormonas están ahí y eso va a pasar. Doctora, también, ¿cómo le prevenimos las enfermedades venéreas? Porque no tiene que haber una penetración para que uno adquiera una enfermedad venérea. También hay que advertir de todo eso. Usted sabe una de las primeras causas de enfermedades venéreas ahora en este día, en este tiempo. Usted no se va a imaginar. Los A papás no ver. se van a imaginar. ¿Saben qué produce enfermedades venéreas ahora también? El vape. ¿Saben por qué? El Porque los vaping. jóvenes. Yes, ¿saben por qué? Porque No. los jóvenes están teniendo sexo oral, están contrayendo HPV y herpes, y el vaping se está, porque son tan hermosos los vapes. Usted lo ha visto. Es que yo hablo muchísimo sobre son rosaditos, se lo están pasando uno con otros en las fiestas y se están contrayendo el herpes, el HPV con Oh, uno con mi el. Dios. Exactamente. Entonces, si hablamos de eso con nuestros niños, de que tengan cuidado con darse cosas unos con el otro, de que las enfermedades venéreas no se ve, usted nos le ven en la cara, el niño más hermoso puede tener herpes, el niño más hermoso puede tener sífilis, puede tener gonorrea, el niño más lindo es el más famoso, puede tener relación con una niña con otro. Ahora lo más famoso es los jóvenes amigos con beneficios. Es lo más común. No tienes que tener novio, sino que con beneficio puedes tener sexo, no Claro. tener. Entonces, de eso es que tenemos que hablar con nuestros niños. Doctora, una cosa, hablando del enfermedades venéreas y el VHP, ¿no? HP, el HPV. Existe una inyección. Sí. Y entonces todos los padres deberían consultar con el médico a ver si su hijo debe pues inyectarse, ¿no? Para prevenir ese tipo de enfermedad. Sí, normalmente lo que hacemos es siempre le digo a los padres que por favor lleven a sus niños a sus chequeos médicos anuales. Y en su chequeo médico anual, ya los jóvenes de 9 a 11 años ya deben de tener, ya el pediatra debe de ofrecerle su vacuna del HPV, porque es HPV. bueno ponérselo, sí, es bueno ponérselo con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando están más grandecitos no se quieren poner vacunas, si es algo un poquito más difícil a uno. Si lo ponemos un poquito antes, primero dice, ay, doctora, pero no está teniendo relaciones sexuales. Ah, pero dentro de poco va a querer tener. Y va a ser más difícil ponerlo, ¿por qué no se lo pone ahora? Yo se lo puse a los 9 años, porque ya a los 11, 12 Nueve. años no se van a querer poner las vacunas. Y ya a los 9 no van a tener relaciones, pero a los 11, 12 usted no sabe y ya tiene la vacuna puesta. Entonces, mejor que se lo ponga antes de. Doctora, ya que estábamos hablando de los amiguitos con beneficios, ¿no? Que empiezan los juegos y la exploración. ¿El líquido preseminal de mi hijo puede embarazar a la jovencita? Claro, no tendrá no será de buena calidad, ¿verdad? No tendrá el semen no será de excelente calidad, pero claro, claro que puede embarazar. O sea que tenemos que tener cuidado. Y también esos jueguitos que hacen de que muchos jovencitos dicen, no, yo voy a penetrar, o ojo, ojo.
No voy a penetrar por adelante, voy a penetrar por atrás. Es un juego bastante, bastante, bastante que las niñas hacen, ¿verdad? Y entonces se quedan sucias y eso va hacia adelante. Y perdona si estoy hablando demasiado claro, porque no sé No, si muy me dice bien, lo que puedo claro. decir o no, ¿verdad? Hacen mucho eso, ¿verdad? Donde ya eyaculan en la parte del anal y entonces ese líquido, ese semen se corre hacia adelante, ¿verdad? Tienen que tener mucho, mucho cuidado las niñas. Y como madre, ¿cómo hablo de pornografía con mi hijo, con mi hija? Sobre todo, pues hoy por hoy, que como bien dijo, con el internet hay tanto acceso a tanta información de todo tipo. Creo que lo más importante, la base de todo es la comunicación. La base de todo es crear, engendrar, es tener esa comunicación con sus hijos. Hay tantas cosas malas que existen. Y si nosotros no tenemos una base de comunicación, no vamos a tener ese momento de que cuando esas cosas aparezcan, poder hablar, porque usted no puede tener una comunicación con sus hijos. Y si le quiere hablar de pornografía, ellos no lo van a escuchar. Le van a poder hablar, o sea, ay, pero yo le hablo de todo a mis hijos, yo le digo, le hablo de pornografía, le hablo de vaping, le hablo de drogas, le hablo de marihuana, pero los niños lo van a hacer como quieran, porque la comunicación, el entendimiento, el acoplamiento no está, no existe. Entonces, desde pequeños, esa comunicación entre el padre y el hijo, que comience desde pequeño, para cuando llegue la adolescencia, que como yo digo, en las adolescencias los extraterrestres se llevan a los niños y los sacan. Son como que uno crea unos niños hermosos y después se vuelven como esos diablitos. Dice, Dios mío, yo creí, esto fue lo que yo creé en lo que pasó. O sea, no fue ese santico que yo estaba criando. Se convirtió en un demonio. ¿De dónde salió este niño? ¿Verdad? Pero después ellos cambian. Entonces uno tiene que irlo porque ellos sí escuchan a uno. Pero tenemos que crear esa costumbre de conversar con ellos, de seguir la conversación de una vez por semana, crear ese espacio donde ellos escuchen a uno, donde uno los escuche a ellos sin juicio y entre ese momento hablar y hablar de ciertos temas. Por ejemplo, tengo una amiga, mucho más joven que yo, que tiene su hijo 16 años. El muchacho está rebelde, el muchacho miente, el muchacho no quiere escuchar nada de lo que le dice su mamá, está vieja de nuevo con la misma cantaleta. ¿Qué uno hace en ese caso? Sí, una de las cosas que ella puede hacer, porque no podemos buscar, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque No. puede ser que también uno como mamá también cansa, ¿verdad? Uno está ahí, 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 depende de la manera que uno lo esté haciendo. Una de las cosas que ella puede hacer es buscar ayuda. ¿En qué sentido? Ella puede hablar con el pediatra ella sola. Ella ir donde el pediatra, mira, me está pasando esto. Tiene que buscar como un enganche, una amiga, una tía, la abuela. Alguien, el pediatra es la persona, una de las personas perfectas. Ir donde el pediatra se me está pasando eso con mi hijo. Y un día llevarlo, ¿verdad? Hablar, llevarlo. Después que hable con el pediatra, y hacer como una combinación de que, mire, me está pasando eso con mi hijo, necesito ayuda, lo lleva al pediatra y el pediatra habla con su hijo. Y el pediatra comienza a tener una comunicación, comienza a hablarle y decirle a ver qué es lo que le está pasando, porque puede ser que este niño esté influenciado por otras personas, por otros Claro. niños, y tenemos que ver cuál es la base, ¿verdad? Y ella ir en ese momento despacio, ir creando alguna manera, ¿verdad? Sin ofuscarlo, porque si por más y más y más que ella hable, lo va a ofuscar más y le va a alejar más. Ella tiene que tratar de crear esa unión con él de alguna manera, en lo que la pediatra, en lo que el terapista, en lo que alguien la ayuda. Es como indirectamente ayudándolo, es como ser inteligente, es como negocio, es como negociando con alguien y ella tratando de conseguir lo que ella quiere. Porque Claro. si lo trata de hacer directamente, lo va a perder. Él la va a rechazar, él o ella la va a rechazar. Y mencionó presión de grupo, peer pressure, que es algo que en la adolescencia está presente en todo momento. Yo recuerdo, doctora, yo era de las chicas estudiosas, no era muy atlética. Y bueno, llegó a los 12, 13 años y era pues más bien chiquita de mi casa, ¿no? No era, era hasta rellenita, si se quiere. Y entonces, claro, vienen los chicos y las chicas, ahí viene la gordita, ahí viene la estudiosa. En Puerto Rico la llamaban come libros,
ahí viene la comelibro. Y uno siente todo eso, ¿no? Y yo no me atreví a decirle a mis papás, pero ¿qué pasó? Que empecé a ser anoréxica y bulímica. Y ese es otro problema también en esta época, en esta etapa de la vida, ¿no? El peer pressure te lleva a situaciones o a conductas extremas. Totalmente, lo estamos viendo muchísimo ahora con muchos niños donde no saben manejar lo que llamamos el estrés. Y entonces esas son cosas que pasan, se ponen o anoréxica o bulímicas o se ponen depresivas, ansiosas, ¿verdad? Y entran al suicidio o hacen cosas extremas. Y es por el peer pressure o por la parte de, no el peer pressure, pero el social pressure, que se utiliza por la parte social, por lo digital, lo que están viendo a través del medio social. Y esto lo trajo más a colación lo que vivimos después que vino, que lo trajo más a colación lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Porque los niños se fueron más todavía expuestos a esta evolución de tener que estar en el mundo digital y a todos los niños tener ese acceso. Entonces, esto ha sido una evolución grandísima y nosotros los padres dejamos, ¿verdad? Dejamos que esto pasara. Y nosotros se nos ha salido un poco de la mano enseñarles a nuestros niños ser un poquito, ¿verdad? Aparte de la comunicación, ser un poquito más inteligentes emocionalmente. O sea, eso se nos ha escapado y gracias a Dios que ahora estamos tratando de nuevo de enseñarle a los padres esa partecita que va con la comunicación y el desarrollo de los niños a poder fortalecernos. Yo era igual que usted. Yo era lo que llamamos nerd. Estudiosa, nerdy, pero a diferencia de que mis papás me inculcaron mucho el no ponerle atención a esa parte y yo me fui por otro lado, o sea, la música, yo toqué piano y me inculcaron otras cosas, otros valores, ¿verdad? Y eso me ayudó a irme por otro lado, gracias a Dios. Entonces, si uno le enseña eso a los niños, hay muchas cosas que uno puede, con muchas maneras que uno puede ayudar a los niños a quererse a ellos mismos y no importarle lo que el otro diga. Pero tenemos, ¿sabes qué? Querernos nosotras como mamás, querer el valor familiar para poder inculcar eso. Y eso no existe mucho hoy en día. Si la familia está destruida, si uno como mujer y padre estamos destruidos, ¿cómo podemos nosotros dar ese amor? Lo podemos hacer. No podemos hacer, pero eso es lo que tenemos que tratar nosotros de inculcar. Sí, los padres no están ahí, los padres están trabajando, los niños se quedan solos, están metidos en el internet y en el teléfono todo el tiempo. Están trabajando, pero eso no significa, porque nosotras trabajamos, ¿verdad? Yo trabajo 24 horas. Eso no es una razón, porque muchas, pero yo trabajo, sí, pero no es excusa, no es el tiempo, sino la calidad. Y es como una estructura. Es como una estructura de la escuela. La gente dice, no, es que no tengo tiempo. No, tú puedes, así como yo le digo a la gente, así como uno se estructura para tú subir en las compañías, porque ¿verdad? Tú trabajas en una compañía y tú quieres subirte en las compañías. Así tú puedes estructurar tu vida en tu casa para que tus niños también suban con usted. O sea, usted puede también hacer una estructura de vida. ¿Sí? O sea, hay forma de hacerlo, pero tenemos que ser organizadas en eso. Muy cierto. Y doctor, hablando de peer pressure, de esta presión de grupo, que te lleva a querer ser como ellos o como ellos quieren que tú seas para que puedas ser parte, para que te acepten, ¿no? Ahí surge todo el tema de, digamos, las drogas, esas conductas de riesgo, las drogas, incluyendo el cigarrillo e incluyendo el alcohol. Y la marihuana, que la gente cree. Ay, la marihuana, claro. La marihuana no es una droga. Y yo acabo de ver una niña de 13 años que fuma marihuana más de 30 veces al día. Y ella me dijo a mi doctora, necesito ayuda porque yo estoy adicta a la marihuana. Cuando ella me dijo, yo le dije, pues, 10 veces al día, no. 20, no. Yo dije, ¿qué? Ella fumaba hasta 50 veces en un día. El punto que tiene las uñas desbaratadas porque ella misma las prepara. 13 añitos. 13 años. Y su hermano de 15 fue que la inculcó en eso. 15 hermanos, 15 el añito hermano y ella 13.
Entonces, ¿qué, o sea, qué vamos a sacar de esta juventud? ¿Y qué puedo hacer yo con ese niño que es adolescente, que es usa drogas o peor, que está adicto? Eso es algo de familia, ¿verdad? Nosotros como médicos, nosotros como personas en la comunidad podemos ayudar, tenemos que ayudar a la familia porque eso es ya algo en la familia, un problema en la familia, porque ahí ya, por ejemplo, en ese caso, ya hay problemas en la familia, la mamá la mamá también es adicta a drogas, o sea, es ya un problema en la familia que existe. Nosotros como healthcare providers, personas que ayudan en la salud, que tenemos programas que podemos ayudar y lo que hacemos es que poco a poco ayudamos a estos niños a bajar, por ejemplo, algo tan sencillo como si estás fumando 30 veces al día, podemos hacer 25 veces, lo vas a hacer 25 veces al día y vas a hacerlo por un mes y le damos una pequeña recompensa. Y vamos a verlo porque eso hace que se le quite el hambre y no quiera comer, está bastante delgada. Entonces, cuando ella venga, tiene que haber subido un poquito de peso. Y la vamos monitoreando, y le entramos en un programa donde ella no va a estar alrededor de personas todo el tiempo. Entonces, tenemos monitoreándola. O sea, que entrarle en programas donde ella no va a estar todo el tiempo alrededor de personas que estén fumando. O sea, que hay diferentes cosas que podemos hacer, ¿verdad? Como padres que vemos que nuestros hijos están por un camino, estamos más o menos sospechando, ¿verdad? Como yo les siempre digo, es la comunicación. Y nosotros como padres educarnos sobre cómo, qué podemos hacer con nuestros niños, cómo, cuáles son las señales que estén en drogas, dónde están yendo nuestros niños, no hacernos las vistas gordas y buscar ayuda. Porque sí podemos ayudar a nuestros niños porque la marihuana va a entrar aquí al alcohol, al alcoholismo y a otras cosas. Y si se pone más serio, es mucho más, es peor el problema. O sea, va a ser más difícil sacarlo a ellos de ese problema. O sea, que mientras más leve sea el problema, es más fácil poderlo sacar a ellos de ese problema. Pero muchos padres dicen que no saben cómo identificar esas señales de la adicción. Por ejemplo, en el caso de comienzo con una cervecita y una segunda cervecita y una tercera cervecita, o caso la marihuana o el cigarrillo, ¿cómo uno, como padre, aprende a identificar lo que está pasando para tratar de nuevo de prevenir, de explicar, de comunicarse? A veces cuando me dicen, y me va a disculpar que le voy a tirar la pregunta para atrás, a veces cuando un padre me dice a mí, doctora, yo no sé identificar si mi hijo es alcohólico, yo le digo, ¿usted está seguro que usted no sabe identificar si su hijo es alcohólico? Cuando un padre me dice a mí eso, yo le he devuelto la pregunta para atrás. ¿Su hijo toma alcohol todos los días? ¿Eso es normal? ¿Usted cree que es normal que su hijo tome una cerveza todos los días? No es normal. O sea, a veces el padre hace preguntas que yo digo, entonces esto, ahí está el problema. O sea, y me perdone que le diga esto, ¿verdad? Pero yo tengo que ser sincera y por eso es Claro. que yo tengo que ser sincera. O sea, cuando un padre me dice a mí que no sabe identificar que su hijo es alcohólico y que está tomando todos los días una cerveza y usted lo está viendo, existe un problema ya de base. Y por eso es que el hijo es alcohólico, ¿verdad? Porque el padre está permitiendo que tome una cerveza todos los días. El niño no debe tomar alcohol. Y punto. Claro, si existe un momento recreacional y el padre está ahí y le quiere dar una cerveza para que beba, claro, puede recreacionalmente beber, pero si todos los días está tomando una cerveza, ahí tiene que pararlo. Solamente lo debe de hacer cuando está tomando con el niño, ¿verdad? Pero cuando está cada rato, ahí ya tiene que parar. Y es pararlo rápido, ¿verdad? Si el padre está viendo que el niño está cambiando de actitud, si no está siendo él, si está, y esto va para todo, para alcoholismo, para drogadicción, para depresión, para ansiedad. Si el joven está cambiando la actitud que normalmente tiene, debe de buscar ayuda, temprano, rápidamente, para poderlo ayudar. Algo está pasando. Para que no llegue, digamos, a una sobredosis. Claro, porque si está cambiando de actitud, es una señal de que algo no está bien. Entonces, no podemos nosotros quedarnos de la vista gorda. Ay, él está durmiendo mucho porque está cansado. Entra a la habitación y revise a ver. ¿Verdad? O él está comiendo muy poco porque le duele, no sé, se inventa uno siempre tantas cosas. No.
O sea, es como que la mente, no, no, si él está comiendo poco o está comiendo demasiado, está durmiendo mucho, está durmiendo demasiado, está cambiando su actitud, huele, la ropa le huele a algo que no lo huele normal, está saliendo demasiado tarde, o sea, hay cosas que no están normal y él es un niño, usted tiene todo el derecho de llevarlo a un médico, que le hagan pruebas, que le chequeen, o sea, tiene todo el derecho de llevarlo para chequearlo a ver qué está pasando. Todo a tiempo tiene solución. En esta etapa, ¿verdad? Que puede, donde puede haber tanta confusión, hablemos de la identidad. ¿Cómo saber la orientación sexual de mi hijo y cómo abordo el tema? Sí, eso es un tema bastante controversial, bastante. Porque normalmente nosotros, los padres, se dan cuenta, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde pequeños, los niños presentan ciertas señales de que tienen alguna orientación sexual diferente a al sexo. ¿Verdad? Al sexo que ellos de la que han nacido. Normalmente pasa así. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ir observando cómo ellos van reaccionando. Yo siempre les sugiero a los papás que no forcen las cosas, que los dejen a que ellos vayan creciendo. Doctora, pero muchos padres lo niegan, no quieren ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, pasan dos cosas. Pasan muchos papás lo niegan, claro que sí, muchos los latinos principalmente, pero también pasan muchos de que fuerzan las cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los que lo niegan. Entonces, tenemos que, los que no niegan, tenemos que tener la mente un poquito más abierta, porque lo que hacemos es que causamos muchos problemas, entonces, de problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de salud mental. Y eso es peor, peor, de que si no aceptamos a nuestros hijos como ellos son. Y eso pasa mucho con nuestra comunidad. Entonces tenemos que, y lo vemos, nosotros hacemos los de la vista gorda, porque los niños que tienen, que son diferentes, desde pequeños uno lo ve, y uno como pediatra, yo lo veo desde que entran por esa puerta. Yo los voy chequeando, y digo yo, ok, aquí pasa algo. Y los voy chequeando, a veces yo se lo digo a los papás, y ellos se enojan a veces, y digo, señores, vamos a esperar con el tiempo, pero no quiero que se me sorprendan si cuando ya es adolescente y dicen, no, yo no soy hembra, yo soy varón. Pero se los voy diciendo, a veces se enojan, pero es bueno que lo vayan sabiendo, inclusive desde el punto de vista de uno, a veces no quieren volver donde mí, pero yo prefiero decírselos porque sí, es lo que usted dice. Ellos no lo quieren aceptar y entonces le hacen un daño a su hijo o a su hija. Doctora, ¿y si mi niño trans quiere cambiar su cuerpo, ¿no? A través, bien sea de terapia hormonal o cirugía, ¿qué debe hacer una madre, un padre? Creo que lo más importante es siempre ir a donde un proveedor, un pediatra, un psicólogo, hacerlo en grupo, ¿verdad? Depende de la edad. Siempre recomiendo que esperar a cierta edad, que sean mayor de edad, no hacerlo cuando son jóvenes, porque pasa esto. Siempre en la preadolescencia y en la adolescencia existe mucha confusión. Inclusive hay jóvenes que están bastante confundidos y creen que tal vez está en otro cuerpo, pero es transitorio. Y después se dan cuenta, oh, no, fue algo transitorio porque tal vez una amiga le dijo o un amigo le dijo, o hay tanta información ahora, Información, tanta peer pressure. información, and peer pressure, y es tanta la presión de todo el mundo, entonces es mejor esperar. Entonces, es mejor que los padres digan, mira, respeto tu opinión, te quiero y te adoro, y aquí en nuestro hogar te respetamos, pero vamos a esperar un poquito más. ¿Qué crees? Vamos a esperar un poco más de tiempo para estar seguros y después podemos tomar una decisión. O sea, que si Claro. ustedes como padres lo apoyan, ellos pueden esperar un poco y va a ver que tal vez cambien de opinión y se dan cuenta que era tal vez un error. Ese apoyo, esa comprensión es tan básico, es fundamental, porque sobre todo si un niño está confuso, ¿verdad? Necesita sentirse querido en vez de criticado, en vez de señalado, sobre todo por los padres. Y es muy importante, ¿sabe qué edad? 7, 8 años, 9,
que pasa mucho, y en esa parte de la que cuando hablé anteriormente, hay muchos niños que a esa edad se confunden y los padres a veces apoyan mucho eso. Oh, sí, se cree que una niña, vamos a comenzar a peinarla como niña. Y yo digo, Lo he visto. lo ha visto, ¿verdad? Yo digo, no, no lo haga, porque le estás apoyando una confusión que él tiene, que tal vez es algo que es transitorio y va a ver que se le va a quitar, pero entonces lo confunde más todavía. Es más, doctora, perdone que le interrumpa. Lo que he visto es que muchos padres jóvenes dicen, no, yo lo voy a dejar que sea, con el pelo largo, lo que sea, lo que quiera ponerse, el pelo largo, que sea, que poco a poco vaya definiendo. Y eso es un error porque todos los niños están confundidos cuando están pequeños. Todos. No sé si usted, me imagino que sí. Usted sabe que cuando uno está pequeño, si uno le dice a un niño, eres idiota, eres idiota, eres idiota, ¿qué idiota eres? El niño puede ser un genio, va a ser idiota. ¿Sí? Va a ser idiota, ¿verdad? Y si el niño ve en todos los lados, hasta los muñequitos ahora están con el rainbow. Todos los muñequitos, todas las cosas. Entonces los niños ahora están como que, ¿ese es un hombre o una mujer? Entonces todos los niños están viendo todo eso ahora. Entonces ellos están confundidos. Entonces ahora si ellos están confundidos, entonces usted como mamá lo está confundiendo más todavía. Entonces ellos no saben qué son. Entonces esto es como un arroz con leche que está pasando. Entonces es deber nuestro como padres ayudar a esos niños. Y es exactamente lo que usted está diciendo. Doctora, otro tema, el bullying, ese acoso, que puede ser bien físico, puede ser emocional, mental, abuso psicológico, sobre todo en el ámbito escolar. ¿Cómo protejo a mi hijo? Es más, ¿cómo logro que me cuente lo que está pasando? Mire, ese acoso ha existido siempre. Voy a decir una cosa. Ese acoso siempre ha existido. Ahora se ve más porque ahora hay más expresión y ahora se ve todo más. Nosotras como padres y madres tenemos que estar muy pendiente de lo que esté pasando con nuestros niños. Y debemos que estar al tanto de los cambios y tratar de, como le digo, esa conversación exista. Una vez al día, 5 o 10 minutos en la hora de la cena, esa rutina, ¿cómo te fue? Pero tienen que darle tiempo a los niños a hablar. Tienen que darle tiempo, conversaciones, preguntas abiertas para que ellos conversen y le expliquen, porque los niños no van a hablar. Hay niños que sí, pero las cosas emocionales no lo van a decir de una vez. Y además de todo esto, tenemos que tal vez por el cyberbullying, el bullying, la presión de grupo, lo que sea, una combinación de factores, muchos jóvenes están pensando en suicidio. Hay una crisis, por así decirlo. No solamente pensando, sino que lo hacen. Y yo tengo hace poco un caso de que se trató de suicidar, lo salvamos y la primera palabra que salió de la boca de ese joven hermoso fue, ¿por qué me salvaste? Y yo me quise morir. Yo no quise volverlo a ver después de eso. Yo me quería morir cuando él me dijo así. Ese es el grado de desesperanza de ese joven. Y como él o ella, tantos, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué tenemos esta crisis en nuestras manos? La causa principal es que mis padres no me comprenden. Porque los padres no están ahí. Porque esta presión social, la presión peer pressure, la presión social, toda la presión va a estar ahí. No se va. Pero los que ellos necesitan es ese apoyo de alguien, ese apoyo de su papá, ese apoyo de su mamá, esa persona que le va a decir, no te preocupes. Todo va a estar bien. Vamos a caer y nos vamos a levantar. Ese amor, ese abuelito, esa abuelita, pero a veces los abuelos, a veces los papás, los hermanos son los peores. Son los que lo derrumben más todavía. Entonces, por eso es que está este problema. Por eso es que están los niños así. Entonces, tenemos nosotros que cambiar, tenemos que darle más amor a nuestros niños, tenemos que tener una familia más unida. Y va a ver que no importa lo que pase, tenemos que tener a Dios, tenemos que tener más amor. Y va a ver, no importa lo que pase, entonces los niños van a sentirse queridos y protegidos. Y van ellos a creer en ellos mismos. Y va a ver que todo va a estar mucho mejor. Hermosas palabras, un gran consejo y esta conversación no tiene precios, priceless.
sobre todo para tantas madres que están realmente desesperadas porque no saben cómo conversar, cómo hablar, cómo comunicarse con sus hijos en este periodo tan difícil de la vida de todos. Doctora Denise Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Su información la tenemos en pantalla para todos los que estén interesados en comunicarse con usted, que yo sé que nos está apoyando todo el tiempo a través de sus redes. Y por supuesto, este espacio es para ustedes, porque se puede a cualquier edad. Suscríbanse para estar enterados de lo próximo que les traemos, que estamos preparando para todos, amigos y amigas. Doctora Núñez, hasta la próxima y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa.